Hoy es una exitosa cantante de ópera que está empezando a experimentar con distintos géneros musicales, pero el camino que ha recorrido para llegar ahí no ha sido fácil para Morgana Love, que nació con genitales de varón y le llamaron Saúl. Creo que yo no nací en el cuerpo incorrecto, creo que yo nací en el cuerpo correcto, porque como dice mi libro, que se llama así, yo creo que todo tiene un porqué. My name is Morgana, number 18, and I come from the land of joy, of hope, and tequila. I come from Mexico. Mi caso es un caso muy particular porque mi voz nunca cambió. Fue bastante complicado en la secundaria y preparatoria, ya sabes que podemos ser personas muy crueles si no tenemos sensibilidad y si no tenemos la educación en nuestras casas. Pues era una adolescente que estaba hablando como una mujer todo el tiempo y pues me tocaba ser el blanco de atención de todo mundo. Fue muy doloroso, fue muy difícil los primeros años desde secundaria, que fue a los 12 años, hasta que fue mi cirugía de reasignación sexual en 2012. El bullying que sufrió durante muchos años llevó a Saúl a padecer una intensa depresión. Pero después de esto, tomó la decisión de transformar su cuerpo y se fue a Bangkok, en donde se realizó la cirugía de reasignación de sexo. Ahí nació Morgana Love. Después fue complicado en el sentido de que yo conocí a muchas mujeres trans que fueron asesinadas y que fueron maltratadas y que han sido y siguen siéndolo. Gracias a su exitosa carrera artística, Morgana Love se ha convertido en símbolo e inspiración para otras mujeres trans. Nací en el cuerpo correcto para vivir todas las experiencias que he vivido, para conocer a gente maravillosa que he conocido. Y para estar donde estoy ahora, que creo que es un lugar mucho más tranquilo, pacífico y lleno de música y de cine y de luz. En 2015 se estrenó el documental Made in Bangkok, de Flavio Florencio, que sigue la travesía de Morgana hasta esa ciudad, en la que participó en un concurso de belleza y se sometió a la cirugía de reasignación de sexo. 2 años después, la cantante publicó su libro autobiográfico En el cuerpo correcto. Hay mucha gente que está pasando por lo que yo pasé muchos años antes. Y entonces quise escribir el libro y contar mi historia con todas las cosas negras y vergonzosas que tuve que hacer y que tuve que pasar por ahí. Porque hay mucha gente que está ahí. Entonces, leer ese libro, ver este documental, enterarse un poco de lo que me pasó puede ayudar. Me gusta tener esta voz, me gusta hacer cosas importantes, acabo de regresar de Bélgica, de Londres, cantando, actuando allá y eso me gusta como compartirlo con la gente para decirles, se puede hacer lo que uno quiera. Tenemos la responsabilidad los seres humanos de ser felices y de ayudar a los demás a ser felices.